línea telefónica enlazada con usted y con nosotros es precisamente Ceci Flores, presidenta de las Madres Buscadoras de Sonora, quien se trasladó a México y ayer revelaba en un video improvisado, por cierto, el hallazgo, le digo, en este cerro, en esta montaña, allá entre las delegaciones, demarcaciones, Iztapalapa y Tláhuac. Ceci, muchas gracias por tomar la llamada, Bote Pronto. Buena tarde, ¿en qué estás en este momento? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ceci. ¿En qué estás en este momento? Por favor, todavía, indícanos. Todavía, amigo, estamos todavía aquí en el punto de búsqueda. Tenemos 3 días cavando este lugar, no podemos dar con el fondo. Es la falda de un cerro, como vamos excavando, se va llenando el hoyo de tierra. De verdad necesitamos urgente que alguien nos done una retroexcavadora. Unas horas, ¿no? Que nos preste una retroexcavadora o que nos done unas horas de retroexcavadora para poder lograr nosotros saber si es verdad son esos cuerpos ahí. Pero solamente con retroexcavadora, la verdad, 3 días y no hemos podido dar con el lugar. No han podido dar exactamente con el lugar, pero sí hay indicios. ¿Cómo es que te enteras e inicias la búsqueda aquí en la Ciudad de México? ¿Quién te pagó tu traslado para hacer esta indagatoria? Yo lo pagué con los recursos que tenemos a través de nuestras cuentas, con las donaciones que la gente pues voluntariamente nos da a través de nuestras redes sociales, y con eso pues pagamos los traslados a donde vayamos a buscar, porque para eso es, para buscar independientemente del lugar que sea. Hoy el presidente de la República, le preguntaron qué opinaba sobre lo que estás haciendo tú en esta búsqueda, en este cerro entre Iztapalapa y Tláhuac. Y el presidente dijo que hay que tener cuidado porque para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. ¿Lo consideras una? Te lo voy a poner como lo dijo el presidente y luego te pregunto si lo consideras una burla. Pues hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho allá, por mi tierra, por mi agua, según el cual para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Porque ¿sí? Alguien dijo de que estaba muy insípido y que tenía muchas espinas el lagarto. Es muy rico el lagarto. Bueno, esto dijo el presidente. ¿Lo tomas como una burla, Ceci? Es una burla para las madres, para el tema de los desaparecidos. Nada que ver con lo que de verdad... Con lo que de verdad tendría que haber comentado, ¿no? Primero tendría que haber dicho que el apoyo para las madres, porque están haciendo el trabajo que él quedó a deber por 6 años. Eso es lo que tendría que haber dicho, que le agradece a las madres buscadoras, porque por 6 años han hecho el trabajo que él prometió hacer y que nunca hizo. Y que las palas que portamos le quedan grandes y que los zapatos que cargamos igual le quedan grandes. Me da mucha pena el presidente, la verdad. También en mi tierra también hay dicho, no nomás en la tierra de él, dice que el que persevera alcanza. Y mi perseverancia ha dado muchos frutos. He logrado traer más de 2.700 personas a casa, más de 2.300 con vida. Entonces quiere decir que los dichos que yo tengo son más perseverantes que los de él, porque los míos sí dan resultados. Y no me burlo de las víctimas, no me burlo de las personas a las que tendría que darles la mano y el apoyo, porque estamos haciendo el trabajo que él nos quedó a deber por 6 años. Ceci, si quieres voltear a la cámara, te estamos tomando en este momento, estamos enlazados en vivo contigo. Si quieres mirar hacia la cámara, hacia la lente de la cámara, ¿me estás escuchando? Sí, yo te estoy escuchando. Correcto, sí, te decía que estamos mirando ya con la cámara de nuestra televisión, estamos transmitiendo en vivo. La fiscalía dice que Laura Angélica N., la mujer cuya credencial fue localizada en el paraje en donde tú te encuentras en este momento, se encuentra con vida. ¿Qué dices al respecto, Ceci? Que me da mucho gusto, que así quisiéramos que todos los desaparecidos fueran localizados con vida. ¿Qué es lo que estamos buscando? Los buscamos en campo con la esperanza de que un día vuelvan a casa con vida. Pero también debería de voltear los ojos para que se vea toda la realidad. Donde hay posibles cuerpos y que mañana tenemos otro lugar donde nos vamos a retirar. En este lugar no podemos trabajar sin retroexcavadora. Ya contratamos personal, contratamos chicos voluntarios, personas de activistas. De activistas igual que yo que nos están apoyando y no pudimos hacer mucho. Sabemos que están esas personas ahí por ese llamado, por esa súplica de esta persona que nos dice, por favor, saquen esos cuerpos de ahí, necesitamos recuperarlo. Pero pues no podemos llegar al lugar con solamente picos y palas, necesitamos la tecnología
que tienen autoridades, pero que lamentablemente no tienen la sensibilidad para el tema y no tienen hijos desaparecidos para tener ese amor para la búsqueda. ¿Quién te dio aviso, Ceci Flores, te pregunto, quién te dio aviso de esta posibilidad en este cerro, en el cerro donde tú te encuentras en este momento, allí en el paraje conocido como allí entre Tláhuac e Iztapalapa? ¿Quién te dijo? Es un llamado anónimo, pero es una víctima la que me pide el apoyo. ¿Encontraste también, dices, algunas otras credenciales de lector, de mujeres? Ya encontramos 4 credenciales más. Vamos a mandarle la foto a la autoridad para que ojalá que también investiguen inmediatamente y que sepamos que esas personas se encuentran bien. ¿Habías encontrado también, ojalá, habías encontrado también algunas libretas pertenecientes a niños? Sí, también ellos investigaron y localizaron a los papás del niño, que dicen que está muy bien. Ahí estás apoyándote con una pala, estamos viendo que tienes al lado una pala para seguirle dando. Sí, ¿no tienes miedo, Ceci Flores? Es mi herramienta. ¿Es tu herramienta? Mi herramienta principal es mi pala. Sin mi pala no hago nada, sin mi pala no camino por los montes, porque ¿qué hago? ¿Qué escarbo? Pero también después de la pala necesitamos una maquinaria. No es suficiente una pala y un pico para hacer todo el trabajo que necesitamos hacer. Nos urge tener una retroexcavadora para este predio que sabemos que puede haber muchos cuerpos, pero que no tenemos la posibilidad de llegar a ellos, ya que es un lugar pues que a como vamos excavando se va volviendo a llenar los hoyos. ¿Por eso estás pidiendo la retroexcavadora? Sí, amigo. Así estamos pidiéndole a la sociedad que nos ha apoyado siempre para que esto siga siendo posible, que yo los traslados que hago de viajar a un lugar a otro, pues los pago con las donaciones que nos dan a nuestras redes. Y así estoy pidiendo el día de hoy, alguien que nos escuche, por favor, alguien que nos ayude con una retroexcavadora para que podamos seguir los trabajos aquí y que podamos encontrar a estas personas. Gracias, Ceci Flores. ¿Gustas agregar algo más? Estamos en vivo al aire. Invitar a las madres que tienen desaparecidos a no hacer división. Aquí no venimos a pelear terrenos, no venimos a pelear plazas, no somos sicarios. Necesitamos buscar a nuestros desaparecidos. Hay madres que por avanzada edad, por enfermedad, por alguna discapacidad no pueden buscar y están suplicando que las ayudemos a buscar a sus hijos, a sus familiares. Pero sí hay madres que porque pelean una plaza, porque pelean un protagonismo, se oponen. Me da mucha pena que tenga que haber esto, porque yo aquí no vengo a pelear, ni vengo a quitarle el lugar a nadie, yo vengo a ayudar a buscar a los desaparecidos solamente. Y cuentan con todo mi apoyo para búsqueda, es todo lo que puedo ofrecer, porque es todo lo que tengo, el amor por mis desaparecidos. Gracias, Ceci Flores, como siempre, estaremos muy pendientes y acompañándote. A tus órdenes, Dios te bendiga, amigo. Gracias, gracias, hasta pronto. Ceci Flores, presidenta de las Madres Buscadoras de Sonora, con este asunto que, bueno, pues ya lo dijo ella, el presidente de la República lo tomó como una burla, dice que no tiene información sobre lo que ocurrió, dijo que el hecho reportado por Ceci Flores, dice, pues hay que tener cuidado con la información que está circulando, hay que tomarlo con calma, porque eso de mentir y comer pescado, hay que tener, para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. Fue lo que le manda decir a Ceci Flores, el presidente de la República, quien insiste en un encuentro con el presidente de la República. Así están las cosas en este momento. Ceci, nuevamente, Ceci Flores, acabas de escuchar lo que dijeron tanto el fiscal Lara López como el coordinador de la seguridad de la ciudad, el Pablo Vázquez Camacho. ¿Qué opinas, Ceci? Dicen que no es correcto lo que estás haciendo y que tal vez tú formas parte de un grupo de personas que quieren sacar provecho político en este momento. Me gustaría tu opinión inmediata, bote pronto, Ceci Flores. Lamentamos enormemente lo que están diciendo, pero eso no nos va a detener. A mí no me trae ningún partido político. Yo hice mis gastos con los recursos de las donaciones que recibimos a través de la página. Pueden checar nuestras cuentas bancarias, cómo pagamos los boletos para venir, qué es lo que estamos gastando, lo estamos gastando con recursos propios, nadie nos mandó. No tengo por qué, ¿a quién dañaría el venir a buscar ese lugar? Yo vengo a apoyar a familias a través de llamadas anónimas que nos han dado, personas han recurrido a solicitar nuestro apoyo, por lo cual estamos viniendo personas que por discapacidad no pueden buscar por avanzada edad o madres que por miedo no salen a buscar. Pero yo voy a seguir luchando, Pepe, a mí no me va a detener un discurso político, porque ellos sí son políticos. Lo de nosotros no es politiquería, es necesidad de encontrar a nuestros desaparecidos y vamos a seguir luchando por ellos y vamos a seguir adelante y mañana seguimos la búsqueda. Y créeme que cuando encontremos un cuerpo, lo vamos a sacar y se lo vamos a llevar a las puertas de Palacio para que vea que esto es realidad, no ficción.
Dice las autoridades, ya te dije, Ulises Lara y el secretario de Seguridad Ciudadana, dicen que no han encontrado restos humanos. No hemos encontrado lo que encontramos, no los encontramos. Haz de cuenta que encontramos restos, los tapamos, cuando volvimos al lugar ya no estaban, excavamos por muchas horas, no pudimos llegar a encontrar nada más, ni a la profundidad que se nos refiere que pueden estar los cuerpos. Por lo cual, recuerda que acabamos de tener una llamada contigo solicitando el apoyo de una retroexcavadora para que nos ayude en el lugar. Porque sí tenemos información de víctimas que ahí puede estar su familiar. Que ahí hay 3 personas sepultadas clandestinamente en una sola fosa y queremos llegar a la profundidad que se nos refiere que pueden estar. Pero sin retroexcavadora no lo podemos hacer. Es demasiado. Tenemos 3 días excavando la misma fosa y tenemos la misma altura. Te acusan, Ceci Flores, finalmente te acusan de estar lucrando con el dolor de aquellas personas que están desesperadas por buscar a sus personas familiares cercanas desaparecidos. ¿Qué opinas pues al respecto, Ceci? Creo que no saben de la palabra lucrar, porque lucrar así les cobraran. Pero nosotros no cobramos las búsquedas, las hacemos con recursos a través de las donaciones de nuestra página. O que se presente una persona que diga que yo le cobré para venir a buscar. Y con eso me compro y estoy lucrando. Aquí es necesidad de buscar a los desaparecidos y poner el ejemplo cómo se deben de buscar para encontrarse, no por venir a lucrar, porque yo nunca le he cobrado un peso a nadie, ni siquiera al gobierno que estoy haciendo su trabajo. A ellos les debería de cobrar porque estoy haciendo el trabajo que les corresponde, pero que ellos no hacen. ¿Tú crees que ellos solamente buscaron por encimita? Claro. Cuando, ¿y por qué tienen tanto? Mira, si dicen que son de animal, ¿por qué tienen 10 elementos de seguridad resguardando el lugar? Quisimos volver al lugar y los elementos no dejaron volver al lugar, pero tenemos videos que tomamos con drones y que vamos a mostrar en un momento en nuestras redes. Si son de animal, ¿por qué cuidan los restos de animal? ¿Qué quiere esconder el gobierno de la Ciudad de México? La realidad que vivimos. Vivimos sobre fosas clandestinas. Caminamos sobre panteones clandestinos. Ellos no lo quieren reconocer, pero en México hay miles de desaparecidos que no se fueron por voluntad propia, claro. Porque ninguna madre abandonaría a sus hijos, se olvidaría para siempre de ellos, ni un padre tampoco, menos los hijos a los padres. Ceci Flores, gracias, gracias por tomar la llamada. A tus órdenes, Pepe. Hasta luego, gracias. Es Ceci Flores, la madre buscadora, en respuesta inmediata a lo dicho por el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, y a lo dicho por el jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho. Hagamos una... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.